martes 1 de marzo del 2022 y mientras el mundo en peligro ante una posible o probable tercera guerra mundial nosotros vamos a seguir adelante con estos programas en los cuales vamos a tratar de desconectar un poco de esa situación bastante tensa y estresante dando lectura a este libro precioso seres humanos o marionetas de Joan Antoni Mele John Antonio Mele ha sido presidente de la Sociedad Antroposófica en España y actualmente es presidente de la Fundación Dinero y Conciencia. También miembro del Consejo Asesor del Triodos Bank. Asimismo es conferenciante, consultor y formador en valores. Lidera el proceso de formación y desarrollo de la banca ética en Latinoamérica. Bien, vamos ahora con el primer capítulo que es La Voz. El día de ayer dimos lectura a la introducción. La voz. Jordi se encontraba sentado en la sala de espera de urgencias del Hospital de Barcelona, en un visible estado de shock e incapaz de pronunciar una palabra. Había huido en plena verbena de San Juan, de la moderna y lujosa casa de sus amigos los Guardiola, en el Port d'Aiguadolç, en Sitges, sin decir nada a nadie. El ruido de la música, los petardos, y los fuegos artificiales, junto con la algarabía propia de la festividad, acentuada por la inspiración que provocaba el excelente cava rosado recaredo, que se encontraba en cantidades exageradas en diversos barreños llenos de hielo distribuidos por toda la casa, contribuyeron a que ninguno de los presentes notara al principio su ausencia. Eran ya las 3 de la madrugada cuando le entró un repentino ataque de angustia, con dificultades para respirar y con muchas ganas de llorar, aunque no conseguía hacerlo. Ya no podía más, había bebido mucho, no sabía lo que le pasaba, solo tenía ganas de huir de allí, y al final lo hizo. Había aparcado a cierta distancia de la casa, no mucha, pero el paseo se le hizo eterno, no tenía fuerzas para andar. Por fin llegó hasta donde se encontraba el coche, se sentó ante el volante sin ninguna voluntad ni rumbo previsto y tomó sin darse cuenta la ruta hacia las costas del Garraf. Estaba muy cansado y las copas de cava frío, casi helado, que había tomado de forma compulsiva ya comenzaban a hacer efecto. Jordi se estaba durmiendo. En el hospital, María, la mujer de Jordi, se encontraba sentada junto a él abrazándole y con la cabeza reclinada sobre su hombro. Se la veía muy preocupada y se notaba que había estado llorando. Entonces se oyó un nombre por el altavoz, Jordi Bosch, pase al módulo 3. Aunque podría parecer que su apellido era de origen catalán, su padre, Hermann Bosch, era un empresario alemán nacido en la ciudad de Detmond, en el estado de Renania del Norte, Westfalia. Había conocido de forma casual, según él creía, a su madre, Julia Roca, cuando ella estaba realizando un viaje al complejo megalítico de Eckstein. En el bosque teutónico cerca de Detmold. Julia había tomado el avión de Barcelona a Düsseldorf junto con su incondicional amiga Laia y allí habían alquilado un coche para ir a Eksternstein, un mítico lugar que al parecer había sido centro de antiguos misterios. Habían reservado una habitación para tres noches en el gasthaus de hornbad Mainberg, y pararon en una gasolinera para preguntar cómo llegar hasta allí entonces se encontró a hermann que estaba repostando gasolina y al preguntarle por la dirección del gas house él se ofreció a acompañarles con su coche desde el primer momento quedó prendado de ella y allí comenzó una relación que acabaría en matrimonio pocos años más tarde buenos días soy el doctor Rodríguez. ¿En qué puedo ayudarles? Buenos días, doctor. Mi marido está así desde esta mañana. Le hemos encontrado a las 9 de la mañana sentado en el coche fuera de la carretera y a punto de caer por un barranco. No sabemos qué le sucede, pero está totalmente en shock y es incapaz de pronunciar una sola palabra. No habla. No contesta a nuestras preguntas. No sabemos qué le ha sucedido. Ayer se fue sin decir palabra de la casa donde estábamos, celebrando la verbena con unos amigos. Cuando me di cuenta de que no estaba en la casa, me preocupé muchísimo. Y después de avisar a la policía, comenzamos una búsqueda desesperada. Es una noche complicada. La policía recibe muchos avisos. Y no podíamos quedarnos parados esperando a que actuasen ellos. Javier, uno de nuestros amigos, se fue con su coche hacia las costas del Garraf y en una de las curvas vio el coche de Jordi, que se había salido de la carretera y estaba en la parte frontal asomándose a un barranco. Veinte centímetros más y habría caído irremediablemente. Después de sacarle del coche y sentarle en el suelo, nos ha avisado inmediatamente para que fuéramos hasta allí. Hola Jordi, ¿me escucha bien? ¿Cómo se encuentra? Voy a hacerle una pequeña exploración, ¿de acuerdo? El doctor examinó las pupilas de Jordi con una pequeña linterna, le tomó el pulso, le midió la presión, la presión sanguínea, y le miró los reflejos con unos golpecitos en las rodillas realmente está en shock postraumático tiene el pulso y la tensión bastante elevados jordi ¿cómo se encuentra por qué no nos cuenta lo que le ha sucedido la voz ha sido una voz respondió al fin Jordi comenzaba a articular alguna palabra, aunque en voz baja y balbuceando de manera que apenas se le entendía. Jordi, cariño, ¿qué estás haciendo? No te he escuchado bien, dijo María, con una clara expresión de esperanza al ver que Jordi comenzaba a hablar. Una voz, una voz. Señora, creo que lo mejor será que se vayan a casa a descansar. Le daré un tranquilizante y que intente dormir un poco. Cuando despierte estará mejor. No veo nada grave. Simplemente ha vivido algo que le ha impactado. Yo soy de Medellín, Colombia, y estoy acostumbrado a ver casos así, de personas que han presenciado o vivido algo que les ha dejado en shock. Después de que el doctor les extendiera una receta, fueron a buscar el coche al aparcamiento y se fueron a casa. Jordi y María vivían cerca del hospital en el barrio de Sarriá con sus dos hijos, Santi y Marta, de 7 y 4 años respectivamente. Sarriá es una zona residencial en la parte alta de la ciudad, en la que vive gente económicamente acomodada. Jordi había heredado de su padre la capacidad científica, y seguramente influenciado por él, estudió la doble licenciatura de matemáticas y física en la Universidad de Barcelona, obteniendo unos resultados excelentes. Al terminar los estudios se fue a Oxford para hacer un doctorado en topología, y varios años después a Berkeley para hacer otro doctorado, en este caso en física cuántica. Realmente tenía una mente prodigiosa que finalmente decidió poner al servicio de una multinacional que le pagaba cantidades astronómicas por desarrollar algoritmos aplicables a los estudios de mercado y a la promoción de ventas. El trabajo no le atraía en absoluto, pero le permitía aplicar sus conocimientos científicos y ganar mucho dinero. Y tal como estaba la situación en España, no le parecía una mala opción. En su día se había planteado quedarse a vivir en California y dedicarse a la investigación y a la docencia, pero al final optó por volver a Barcelona. María, su esposa, era asistente social. Le encantaba relacionarse con personas y era feliz si podía ayudar. Trabajaba en el barrio del Raval, una zona de gente humilde. Asesorando a familias emigrantes para que pudieran integrarse sin traumas en una cultura con costumbres tan diferentes a las suyas. A diferencia de Jordi, ella no ganaba mucho dinero, pero era muy feliz con su trabajo. Jordi, cariño, ya estamos en casa. Ven, túmbate en la cama y descansa un rato. Luego te encontrarás mejor. María le había dado el tranquilizante que le había recetado el doctor. Y ahora le estaba quitando la ropa y poniéndole el pijama para acostarle en la cama. Jordi seguía como ido y de nuevo volvió a balbucear. La voz, ha sido la voz, dijo. ¿De qué voz hablas, Jordi? Cuéntamelo, cariño. ¿Qué ha sucedido? Pero Jordi ya no dijo nada más y al cabo de un rato se quedó dormido. María estaba un poco más tranquila, pero aún le inquietaba la situación. Era un largo fin de semana y habían dejado a los niños con su madre. Tenía que llamarla. Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Y los niños? Te quería pedir un favor. Pero no preguntes, ¿te puedes quedar con los niños un día más? Ya te contaré, no pasa nada, pero necesito un poco de tranquilidad. Como era de suponer, su madre estaba encantada de quedarse los niños tantos días como hiciera falta. María se sentó en la terraza de la casa y, aunque casi nunca fumaba, encendió un cigarrillo, cerró los ojos e intentó imaginar qué le podía haber sucedido a su marido. Era un misterio, un misterio. ¿Y esa voz? ¿A qué voz se refería Jordi? Capítulo 2: Externstein. El sonido insistente del timbre de la puerta sacó a María del sueño profundo en el que había caído después de fumarse el cigarrillo. No había dormido en toda la noche, y después de la desaparición y la búsqueda de Jordi, había quedado extenuada. Miró el reloj y vio que ya eran las cuatro de la tarde. Había estado durmiendo seis horas en la terraza. Ya va, ya va, un momento. María fue a abrir la puerta tan rápido como pudo. Aún estaba despertándose. Eran sus íntimos amigos Javier y Monse. Hola, adelante, pasad. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo está Jordi? Bien, bueno, durmiendo. El médico le ha recetado un tranquilizante y le ha hecho un efecto inmediato. Yo también me he quedado dormida, estaba agotada. Nosotros también. Cuando te has ido al hospital, nos hemos ido a casa a descansar un rato. Mira, te hemos traído algo de comida. Ayer sobró de todo, la gente solo bebía. Ahora no tengo hambre, no me entraría nada, pero os lo agradezco. Tienes que comer algo, te ayudará a no estar tan enfocada en lo mental. Tienes que relajarte. Venga, come algo. Monse era así, una especie de psicóloga coach, organizadora de las vidas ajenas. Ella no sugería, simplemente conseguía que hicieras lo que ella decía. La verdad es que era una gran amiga, que siempre estaba dispuesta a hacer lo que fuera por sus amigos sin límites. Pero si te descuidabas, te organizaba la vida. Bueno, cuéntanos, ¿qué ha dicho el doctor? le apremió Javier. Estamos impacientes por saber qué ha sucedido. Nada especial, ha dicho que era estrés postraumático y que ha vivido una experiencia que le ha dejado bloqueado, pero que no es nada grave y que solo necesita descansar. Lo realmente extraño es lo que ha dicho Jordi. Ha comenzado a hablar muy flojo, balbuceando y no paraba de decir, una voz, una voz. ¿Una voz? ¿Y no te ha dicho a qué se refería? ¿No te ha dicho nada más? Nada de nada. Después de repetirlo de la voz varias veces se ha quedado dormido. Por cierto, voy a ver cómo está. María y sus amigos se fueron al dormitorio para ver cómo estaba Jordi y lo encontraron durmiendo profundamente. Vamos a dejarlo que descanse, es lo que ahora le va a ir mejor, dijo Monse con su habitual seguridad directiva. ¿Sabes si? Sí. Además de Cava, tomó algo más. Ya me entiendes, preguntó Jordi. No, que va. Jordi bebe, pero jamás tomaría otras sustancias. Afirmó rotundamente María. De eso no tengo ninguna duda. No te lo tomes a mal, pero ayer me pareció que algunos habían tomado algo de sustancias extrañas. Pero como saben que en mi casa no lo tolero, creo que lo hicieron a escondidas y luego disimularon. Es algo terrible. La gente comienza medio en broma, coqueteando con esas sustancias, y pues creyendo que lo controlan y luego ya no hay modo de pararlo. Cada vez conozco a más gente enganchada a esas sustancias. Esas sustancias están haciendo estragos en nuestra sociedad. No, no, en ese sentido estoy tranquila. Jordan no haría eso, va en contra de sus principios. Lo cierto es que ya hace tiempo que lo veo raro, inquieto, como ausente. Le pregunté si tenía problemas en el trabajo y me dijo que no, pero que ese trabajo no le llenaba, que no daba sentido a su vida. Y luego ya no hemos vuelto a comentarlo. Ya sabéis, con los niños por medio es muy difícil y cuando ya duermen nosotros estamos muy cansados como para hablar de estas cosas. Preferimos quedarnos sentados ante el televisor y casi siempre nos quedamos dormidos. Bueno, es más o menos lo que nos sucede a todos, contestó Javier. Trabajo y niños, niños y trabajo, y mientras tanto se nos va pasando la vida. No te quejes, replicó inmediatamente Monse, molesta. Tenemos unos hijos encantadores, salud, y un trabajo que nos permite vivir a un nivel que nunca habríamos imaginado. Te acabas de hacer socio del club de golf, ¿de qué te quejas? No me quejo. Estaba intentando empatizar con María. Bueno, ahora no discutamos. María necesita nuestro apoyo. Va, María, come un poco de este sushi que sobró. Está buenísimo. No te enfades, Monse. Javier tiene razón. Las cosas nos van bien, pero hemos entrado en un ritmo de vida que apenas nos deja pensar. Corremos hacia adelante, pero no sé si sabemos a dónde vamos. A veces me siento como un hámster en la jaula dando vueltas en la rueda pero sin moverme del sitio y lo malo es que sin darnos cuenta estamos transmitiendo este ritmo a nuestros hijos no les dejamos estar sin hacer nada simplemente jugando sí javier tiene razón hay algo que no acaba de estar bien bueno maría te vamos a dejar que descanses y te organices llámanos cuando jordi despierte y si necesitas algo venimos inmediatamente javier y monse se despidieron y María volvió a quedarse sola. De nuevo le volvieron las preguntas sobre el extraño comportamiento de Jordi y sobre todo de las palabras que había pronunciado repentinamente. Decidió ir a su despacho para ver si allí encontraba algún indicio de algo que aportara luz sobre su desconcertante comportamiento. Pero no encontró nada. Todo estaba en perfecto orden, como siempre. Salvo un pequeño detalle, al lado de la lámpara de mesa y junto a un viejo ejemplar del libro de Platón La República, había una postal de Extranstein que le había enviado a su madre hacía unos años, en un viaje que habían hecho con su padre para recordar el lugar donde se conocieron. Una postal con un sello de correos es algo realmente extraño en nuestra época, incluso puede parecer anacrónico. Para algunos tiene encanto y cierto aire de misterio. Es sobre todo una invitación a conocer el mundo. La imagen de la postal era realmente impresionante. Las rocas enormes y todo el entorno le conferían a Externsteine un atractivo especial. Parecía un lugar realmente mágico. María le dio la vuelta y vio anotada una sola frase en griego. Ciertamente Julia su suegra era encantadora pero a veces tenía cosas muy raras ¿Qué significaban esas palabras Había estudiado algo de griego en el colegio pero ya no recordaba nada apenas cómo se pronunciaban noti sautun o algo así Ni idea mañana intentaría descifrarlo como fuera o se lo preguntaría a Jordi cuando ya estuviera bien pero la verdadera pregunta era, ¿por qué Jordi tenía esa postal sobre la mesa? Eso no era algo habitual en él. Nunca dejaba nada fuera de sitio. Esa postal debía haberle afectado en algo. ¿Pero qué era? ¿Tenía la postal y su enigmática frase en griego relación con su extraño comportamiento la noche anterior? María estaba cada vez más intrigada y tenía ganas de que se despertara, pero por la forma en la que dormía ya se imaginó que enlazaría el sueño con la noche y no despertaría hasta la mañana siguiente. Vaya, fiesta de San Juan más rara, pensó. Realmente es como el sueño de una noche de verano, o mejor dicho, pesadilla de una noche de verano. María pasó el resto de la tarde buscando en internet más información sobre las Externsteine, tratando de encontrar alguna pista que esclareciera el comportamiento de Jordi. Ya había anochecido, pero María no tenía ganas de ir a la cama y prefirió tirarse en el sofá y buscar un programa de televisión intrascendente que le ayudara a desconectar y relajarse. La verdad es que fue muy difícil y al cabo de un rato se quedó dormida. Seres humanos o marionetas. Joan Anthony Melé. Fin del segundo capítulo y mañana continuaremos con el tercer capítulo titulado Despertar. Gracias amigos por acompañarnos en esta transmisión, soy Wilmer Domínguez Remar del canal Pachamama TV y en este canal queremos brindarles una alternativa distinta, una historia. Que nos hará viajar a nuestro propio ser más profundo, a nuestro interior. A aquel ámbito, a aquel espacio donde todos tenemos la posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos. Despertar la conciencia a un nuevo nivel es el objetivo de este libro y de estas lecturas. Pero no olvidemos que al ser todos tan distintos y tan únicos, cada uno. Aprovechará esta lectura y este libro de una manera personal y única. No pretendamos que todos entiendan lo mismo ni al mismo nivel. Solamente te agradezco que me escuches, que compartas este video y si te gusta lo que estás oyendo, agradeceselo a Joan Melé. Y si no te gusta, manita para abajo y explícanos por qué no te gustó. Gracias, amigos. Conmigo será hasta un próximo programa. Pachamama. TV, suscríbete, es gratis. Hasta la próxima.